miembros de la Asociación Profesionales Hispanos de Japón. Encantado de poder comunicarme con vosotros. Como muchos de vosotros sabéis, soy Juan Carlos, soy el vicepresidente de la PHJ y me gustaría enviaros un mensaje en estos tiempos difíciles, estos tiempos desconocidos de coronavirus. De verdad, chicos, espero que estéis muy bien, espero que estéis cuidando de vuestras familias, que vuestros parientes, vuestras familias que se encuentran en países siendo hispanos, seguro que al menos 10.000 kilómetros, espero que estén todos estupendamente. Por favor, seguid las normas del gobierno japonés de distanciamiento social, tratad de no salir de casa. Se pueden hacer muchas cosas dentro de casa, estar con la familia, compartir más tiempo, aprovechad en todo aquello que no podéis hacer normalmente. Bueno, como os había dicho, soy Juan Carlos, vicepresidente de la PHJ, llevo en Japón desde hace ya casi 4 años, trabajo en una de las filiales del grupo Daimler, para que os entendáis mejor, es del grupo Mercedes-Benz, y trabajo en el área de Finance and Controlling. Y bueno, vamos a tomarnos con seriedad este tema del coronavirus. De verdad, no sabemos todavía el impacto que puede tener, no lo saben ni los políticos, o no lo quieren decir, no lo saben tampoco los científicos. Esto tardará en relajarse la situación, así que, bueno, también creo que se pueden sacar oportunidades de las situaciones difíciles. En lo que respecta a la PHJ, de momento no podemos hacer eventos, tenemos que respetar las directrices del gobierno japonés, pero estamos aprovechando el tiempo para reforzar la estructura operativa, estamos aprovechando el tiempo también para establecer más alianzas con recruiters, como se están haciendo, y también pensar ideas para cuándo podamos empezar a realizar eventos de networking, empezar a hacer quedadas, empezar a hacer presentaciones, etcétera. Así que creo que no estamos del todo muy fuera de la dinámica de la asociación. Bueno, déjame decirte también que en lo que respecta a la asociación, creo que tú, si me estás viendo, creo que eres bastante afortunado, al igual que todos los que estamos en la asociación. De verdad, creo que es una oportunidad única, es una asociación pionera en Japón. Creo que fue una gran idea por parte de los fundadores hace ya 2-3 años. Creo que fue una idea estupenda. No tenemos ninguna asociación que sea capaz de reconocer a los hispanos en Japón, porque parecemos muchos, pero al fin y al cabo no somos tantos. Y creo que es una gran idea que tanto personal como profesionalmente nos apoyemos los unos a los otros. Al fin y al cabo, es como una familia fuera de nuestros respectivos países, ¿verdad? Y en estos tiempos de coronavirus es cuando realmente tenemos que tomar partida de ello. Así que os pido, por favor, que todos los que estéis en la asociación, primero de todo, muchas gracias por vuestro apoyo, vuestro tiempo, pero sobre todo que tratéis de poner vuestro granito de arena y que también os llevéis algo con vosotros. Es decir, os llevéis un aprendizaje, os llevéis networking, os llevéis ideas, os llevéis amigos, os llevéis forma de hacer cosas, os llevéis cultura e incluso experiencias de leadership, como muchos de vosotros estáis teniendo ya. Así que creo que, por favor, tomároslo con seriedad, poned vuestro granito de arena y también llevaros algo de vuelta. Como decía alguien, no recuerdo el nombre, pero tened un proyecto de la vida es lo que os hace realmente feliz. Así que tomadlo como un proyecto de crecimiento también personal y profesional, y estoy seguro que los beneficios serán exponenciales en el futuro. Bueno, chicos, antes de irme también me gustaría felicitar y dar las gracias. Primeramente felicitar al nuevo presidente de la asociación, Jovan David. Creo que va a ser un gran perfil para la asociación, será el nuevo sucesor de Carlos. Y bueno, muchas gracias a Carlos por todo su apoyo. Es una persona estupenda, es una persona con la que está trabajando bastante, una persona que tiene unas habilidades organizativas increíbles, siempre tiene muchas ideas por la cabeza, es incansable. Creo que muchos de vosotros ya lo conocéis. También felicitar y dar las gracias al doctor Fermín, creo que ha aportado muchísimo a la asociación. Y bueno, os deseo, chicos, lo mejor. Sé que no nos vais a dejar, sé que vais a seguir ahí apoyándonos, que vais a seguir haciendo, no directamente como presidente y vicepresidente, pero vais a estar de seguro apoyando a la asociación en todo lo que haga falta, incluso viniendo a Japón, Tokio, donde sea necesario para representar o para hacer eventos. Así que bueno, creo que en nombre de toda la organización os agradecemos todo lo que habéis hecho por la APHJ. Y bueno, chicos, sigamos creciendo, sigamos luchando por
por crear una buena comunidad de hispanos, por crecer todos juntos, por hacer networking, y creo que tendremos éxito. Así que nada, chicos, cuidaros de todo y nos vemos pronto.